andabas tú, cuando podía regalar todo mi amor. Sin compartir con otros nuestro corazón. ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? Señorita, señorita, bueno, mira. Yo soy pariente de la señora Nayarí Rosales, que ella está aquí en este mismo piso. ¿Le suena? Sí, la paciente de la 3B. ¿Pasa algo? No, no, no. Es que quería saber cómo estaba ella, si ya habla. Sí, en efecto, ya se puede comunicar sin ningún problema. Sí, gracias a Dios. Pero lamento informarle que no recuerda nada ni nadie de su pasado. ¿Cómo? ¿Quedó amnésica? Sí. ¿Y la puedo ver? Sí, puede pasar sin ningún problema. Con ella está su marido. ¿Su marido? ¿No queda así que parece un trucutru? Sí, ese mismo. Pero puede pasar, si lo conoce no hay problema. No, no, gracias, gracias. Yo espero que salga. Okay, ni de vaina. Nayarí estará sin memoria, pero Toño no. Y según usted, ¿cuánto tiempo supuestamente estaremos casados? Bueno, casado así con cura, bonche, veloteo y todo. Eso no, pues. Realmente nosotros no estamos casados, ¿ves? Pero sí llevamos muchísimos años juntos. Burda de tiempo juntos los dos. Tú y yo juntitos siempre, para arriba y para abajo. Desde que el cachorrito era así, pues, ¿me entiendes? Este color así, chiquitico. Tú y yo hemos estado toda la vida juntos, echándole pichón a la vida, hombro a hombro, Nayarí. Sí, hombro a hombro, dos siempre juntitos. Bueno, más. Recuerdo el primer día que te vi. Clarito. Bueno, pues lo felicito. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Pero lo que sí no se te ha olvidado son esas saliditas tuyas antipaticonas, ¿verdad? Ah, mi simpatía. Era. Yo te voy a ayudar a recordar. Bueno, te digo, pues. Eso fue hace mucho tiempo, pues. En el bautizo del hijo del Libé. Sí, bueno, yo estaba entregando agua por todo ese cerro para arriba y para abajo con un camión que está todo esperolado. ¿No te acuerdas el camioncito? Todo esperolado, ¿no? Está talado hasta la pata. Bueno, y como el horario, tú sabes, hacía muchísimo calor, tocó la horita de una birrita. Entonces yo entré por mi respectiva frita y cuando me la dieron, que me volteé, me tropecé contigo y ¡bla! Te tiré toda la birra encima de la lola y ¡ropa! ¿Qué fue eso? Me agarraste para allá y ¡no! ¿Qué tú? ¿Qué tal? ¿Qué yo? Bueno, hiciste conmigo de tripa verde para todos lados y ¡no! La verdad es que tú no... Tú eres peleón, ¿viste? Tú eres brava. Negra. Qué bella. Pero tú sabes que fue lo mejor, negrita. Al final de la historia. Al final del cuento. Porque tú y yo esa noche terminamos. Uf. Bailando así. Mira. Amapuchaditos los dos. Bailando un tema de Héctor Lavoe. Le hice algo así como que... No sé quién eres tú, ni me interesa. Solo sé que mi tristeza necesita tu calor. ¿Cómo la ves? No me acuerdo, ¿no? ¿No te acuerdas? Solo sé que mi... No, si es que ni siquiera me acuerdo de quién soy yo. ¿Tienes algo? ¿Ya hay algo? No, tuviste un recuerdo, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que la letra te hizo un tilín, tilín, tilín ahí, ¿ah? ¿Te acordaste de algo? ¿Fue la canción, la letra? Dime. Ya, por favor, ya. Ya déjeme sola, por favor, sí. Ay, necesito estar sola, por favor, déjeme en paz, por favor, se lo ruego. Argumento. ¿Tú sabes lo que Magdalena ha hecho por ella, ah? Mira, Magdalena es capaz de dormir en una acera con tal de ayudarla. Mira, tú no sabes, Bárbara, tú no sabes qué pasó con Ana Belén. No juzgues sin saber, por favor. Sí, y que no juzgue, ¿ah? Pero cuando ella tuvo todos sus problemas con Efraín, la que la escuchó fue mi hermana, ni siquiera su propia familia. Bueno, con más razón, tiene que haber pasado algo ahí, así que no juzgues. Que es un ingrato, una malagradecida. Mira, ya va, Ana Belén puede ser cualquier cosa, pero no es ninguna ingrata ni ninguna malagradecida. Tú vas a ver que eso no es así. Ahí tiene que haber pasado algo muy serio, de verdad. Ajá, ¿y por qué no me lo dijo, ah?
¿Por qué no decírmelo? Bueno, ahí está. Me estás dando la razón. Mira, es tan serio lo que pasó que no se ha atrevido a decírtelo. No te pongas a jugar, tú te vas a dar cuenta. En algún momento vas a saber qué pasó con Ana Belén y qué razones tuvo ella para hacer lo que hizo. Ya. No, yo creo que fue por lo de Efraín. Las mujeres a veces sabemos administrar muy bien nuestro rencor. No sé si es un sueño que hoy estés frente a mí. Tanta dulzura me asombra. ¿Qué voy a decirte? Nunca me había pasado que de mi rompecabezas creo que tú eres la pieza que siempre ha faltado. No, no, no. Muchos te pueden querer, pero nadie lo va a hacer así como puedo hacerlo yo. Soy un corazón transparente y doy lo que mi alma se siente y estoy para ti siempre. Este amor es tan diferente. Este amor solo es posible si te fijas en lo invisible. Y aunque yo no sea perfecto, este amor sí puede ser. ¡Chihuile! Soy un corazón transparente. Zuleika, disculpe, yo solamente quería hablar contigo. Perdóname si... No te preocupes, Debbie. Tranquilo, que esta es tu casa, pan. Y bueno, o sea, ¿cuántas veces tú no me has visto a mí desnuda? Discúlpame a mí porque no me acordé y te volví a decir chigüirito. No, bueno, sí, eso a mí no me... me ¿Y gusta. ¿Qué querías hablar conmigo? Bueno, que... el día ese que yo te saqué de la clínica y peleamos y yo me quedé pensando, ¿sabes? Ah, no te preocupes, que a mí eso me quedó claro. Yo sé que tú estás empatado con esa chama y... Sí, pero que... no es por eso. O sea, no es que... Zuleika, es porque, mira... a ti mi mamá te reconoció. Y yo sé, yo pensé que quizás si ustedes hablaban más y... quizás podía recordar otras cosas, ¿ves? ¿Tú dices? Bueno, esa es la idea. De hecho, Gabriel y yo hablamos y la queremos traer para acá, para la casa. ¿Para acá, para la casa? ¿Y la esposa de él va a querer eso? Bueno, vamos a intentar. Zuleika, de hecho es que... como tú vas a estar aquí, y mi mamá también, quizás tú me ayudas con mi mamá hablándole... no sé, ¿entiendes? No, está bien. Tú cuenta con eso, David. Yo... ¿te puedo hacer una pregunta? Allá en el hospital, la Cifri dijo que, bueno, que ella era tu novia, pues, y quería saber si eso era verdad. Zuleika, yo no vine a hablar de eso. Yo vine a hablar de mi mamá. Sí, pero es que yo no puedo dividir las cosas contigo, David. Yo sigo enamorada de ti. Y bueno, claro que yo voy a ayudar a Nayarí, pero... es que yo a ti no te puedo decir que no. Zuleika. Yo no sé si es un sueño que hoy estés frente a mí. Tanta dulzura me son. Buenas noches. Soy un corazón transparente y doy lo que mi alma se siente. No me odias. Y David, no me odias. Para ti siempre este amor es tan difícil. Yo lo siento mucho, negrita. Porque tú sabes qué, yo no te voy a dejar sola, ¿sabes? Yo nunca te voy a dejar sola, negra. Nunca. Yo voy a estar aquí contigo. Siempre. Hasta que te cures. Hasta que te sanes.
Así yo me tenga que quedar toda la noche cantándote aquí, o toda la noche contándote lo maravilloso que ha sido tu vida, mi vida, nuestra vida juntos. Yo te voy a ayudar a que tú recuerdes. Y nunca te voy a dejar sola, ¿entiendes? Porque voy a estar aquí hasta que te sanes. Hasta que te acuerdes de mí. Hasta que me vuelvas a mirar, negrita. Con esos ojitos de amor. Con esos ojitos de amor hacia mí. Voy a estar aquí contigo. Ya, déjeme. Déjeme, por favor. Déjeme sola. Nunca. Nunca lo haré, mi negra. Si no, Davis la va a tener que llevar al barrio. Y él se va a quedar con ella, porque él no la va a dejar sola en estas condiciones, ¿entiendes? Mi amor, esa pobre mujer ni siquiera recuerda su nombre. Ajá, ¿y ella no tiene su marido? No, no, por supuesto que sí. Pero el médico dijo que lo más recomendable era que tanto Davis como su marido, o sea, Toño, estuvieran en todo el proceso de recuperación, pues, reforzando la terapia, en fin. ¿Tú entiendes, no? No sé. ¿Tú te das cuenta de lo que me estás pidiendo, Gabriel? Mi amor, yo lo sé. Yo sé, mira, yo sé que en el fondo tú eres una mujer muy comprensiva. Es solo por un tiempo nada más, mi amor. ¿Qué dices? Le digo a Davis que sí, que puede traer a su mamá. Ok. Está bien. Yo dejo que la traigas. Pero con una condición. ¿Cuál? Que te olvides de ese viaje que tienes pensado hacer. Angie, por favor. Entiéndeme tú a mí ahora, Gabriel. Mira, mi embarazo sigue siendo de alto riesgo. ¿Qué tal si me pasa algo y tú estás fuera de la ciudad? Amor, no me dejes sola. Tengo miedo. Mi amor, tú no vas a estar sola. Tú vas a estar con mi mamá. Pero no es lo mismo, Gabriel. Mi amor, no me dejes sola, por favor. Mira, lo que tú tengas que hacer, piénsalo acá. Lo que tengas que hacer, lo que tengas que pensar, hazlo aquí en la casa. Mira, te puedes encerrar en el estudio. No, y ya, no, mi amor. No, 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 no. Ahora soy yo quien te dice que no es lo mismo. Ok, te entiendo, pero entonces llévame contigo. Mira, tienes esas dos alternativas. O suspendes ese viaje o me llevas contigo. Tú decides. Es que eso fue lo que me dijo Maximiliano, Bárbara. Que ahora Gabriel va a pedir la custodia de Rodrigo. ¿Pero qué le pasa a ese hombre? ¿Se volvió loco? ¿Qué sé yo? ¿Tú te acuerdas cuántas veces yo le supliqué para que hiciera eso? Ahora tú te imaginas, así de la noche a la mañana va a hacerlo. Te juro que no sé qué pensar, Magdalena. Ay, Bárbara, pero ¿sabes qué? No me interesa. No quiero saber nada, no quiero saber nada de Agustín, no quiero saber nada de Gabriel. El único hombre en el que yo puedo confiar es Maximiliano. El único que me dijo que me iba a ayudar a recuperar a mi hijo es él. ¿Y eso a cuenta de qué, Magdalena? Yo no sé si tú te diste cuenta, pero tú estás todos los días más comprometida con ese hombre. Ahora sí te digo una cosa, Bárbara. Si gracias a él yo consigo a mi hijo, yo soy capaz de hacer cualquier cosa por él, lo que sea, sin que me quede nada por dentro. Ay, Dios mío, de verdad que me da una pena con Magdalena. ¿A dónde lo había agarrado con ese perolero? Sí, vale, pobrecita. En cambio, el irresponsable de Efraín consiguió hacerlo rapidito. Ya va, Valentina, que yo te lo expliqué. No tuve corazón para decirle que no. Son demasiados años de convivencia, por Dios. Además, va a ser por un ratico solamente. ¿Tú crees que yo estoy feliz teniendo a Efraín otra vez aquí metido en mi casa después de todo lo que yo pasé? No, no, no. Ana Belén, yo no te estoy criticando, al contrario. Ah, bueno.
Me parece admirable tu generosidad. Mira todo lo que has hecho conmigo. Si tú sales de este trance con la frente en alto, yo me voy a sentir tranquila. ¿Con la frente en alto? Sí. Eso va a ser muy difícil. Ana Belén, deciré, solo quería abrazar a sus hijos. Eso era todo. Tú no tuviste la culpa de nada, de verdad. De nada. Ella murió por mi culpa. Si yo no me hubiera fugado. No, si tú no te hubieras fugado, ella estaría muerta igual. O quizás estaría sin un brazo con esa tremenda infección que tenía. Por favor, tú lo hiciste para salvarla. Tú no hiciste nada malo. Pero le fallé. Yo prometí que la iba a buscar. Y llegué tarde. Le fallé. Ya. ¿Por qué no pensamos más bien ahora qué es todo lo que tenemos que hacer para probar tu inocencia? Pensemos en eso, ¿sí? Ay, Marilyn tiene un cuerpazo. Ay, Dios mío, que yo todavía no lo puedo creer. Mi fantasía salió de mis sueños así para buscarme. No, no vino a buscarte. Vino a buscar trabajo, Brenda. Ay, Marilyn. Chica, nos está agua fiesta, ¿sí? Brendita, ¿cómo ¿qué? Se escribe obstetricia? ¿Con B o con C? Con B. Ay, además que tiene así nombre, como de dinastía española, así como de príncipe. Felipe. Como Felipe de Borbón. Dime, ¿es o no es mi príncipe azul? Ay, gordita, ¿tú sabes inglés? No, y francés y mandarín también sé. Marilyn, chica, ¿tú me estás escuchando lo que yo te estoy diciendo? Ay, claro que sí, te estoy escuchando. Ya veo. Mira, Brendita, cuidado con tus cuentitos. No quiero verte fantaseando ahí tú sola. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que dejaras de hacerte agua fiesta. Además, ¿qué tanto estás haciendo tú ahí, chica? Ay, es que estoy buscando información para mañana. Lo que pasa es que Angie me pidió que buscara los trapitos sucios de Sofía Alvarado, ¿sabes? La doctorcita esa. ¿Trapitos sucios? Ay, sí, Brendita, es un decir. Trapitos sucios. Pero no encuentro nada. Lo único que encuentro es material, ¿sabes? De su profesión y todo eso. Claro. Es que tú tienes que buscar en su vida real, niña. No sé, vete. Vete para la empresa de ella, para la clínica, la cosa esa. Y hablas con la recepcionista. Eso nunca falla. O también podrías averiguar cuáles fueron sus novios, sus ex. Mira, esos siempre tienen esa lengua afiladísima y con la B de Vendetta aquí pegada a la frente, ¿viste? Ven para ayudarte, ven para ayudarte, vamos, yo te ayudo, vamos. No, es que a ti la dieta de verdad que te puso demasiado inteligente, vamos. No, Marilyn, ya va, la dieta no. El amor. Él, mi príncipe, que ya vino a mi vida así, de carne y hueso, de verdad. Marilyn, ay, Dios mío, por favor que le den el trabajo, ¿sí? ¿Tú te imaginas a este hombre trabajando ahí al ladito mío? Ay, Dios mío, mamá. Para ver. Mira nuestro hilo. Ya, ¿lo viste? ¿Cómo pasaste tantos años a mi lado sin que yo me diera cuenta que tú eras la mujer de mi vida? No lo sé. Pero a mí lo que me tiene preocupada es la otra mujer que está a punto de arruinarnos la vida. Bueno, si Gabriel arranca otra vez el maratón, Carmen García se va para el carrizo. Me encantaría. A mí también. Sí. Con todo lo que nos costó llegar a donde estamos, ¿no? Uh-huh. Oye, Epi. Discúlpame si me puse, tú sabes, pesadita con eso de que te estaba gustando vestirte de mujer. Yo sé que eso no estuvo bien. No, no estuvo bien. Pero bueno, podemos permitir que esas cosas nos perturben, ¿sabes? Nos dañen lo nuestro, y mucho menos un personaje, ¿no? Sí va. ¿Sí va? Sí va. Ok. Mira. ¿Qué? ¿Y en serio tú tuviste que cenar con estos dos tipos allí, corriendo de una mesa a otra? ¡Qué insólito! Insólito. Y bebí con los dos. Me cayeron las pestañas, las lolas. Pero los tipos no me descubrieron, ¿sabes? Pero es que no sospecharon nada, ni el Brunato, ni el otro. Nada, ni el tipo este, el pavo viejo ese que trabaja contigo. ¡Ay, pero es que ese es demasiado actor! ¡No, no, no! ¡Hace todo! ¡Sí! ¡Un segundo round! Pero, oye, pero qué raro, mi Machu Picchu, que Carmen no se ha tirado de la ventana a besarme. ¿No será que la jeva no está ahí, mi pana? ¿Será? ¿O será que te equivocaste de edificio? No, yo no creo. Yo lo que creo es que no le hemos tocado la fibra interior, ¿entiendes? Yo creo que lo que tenemos es que darle con más pasión a la canción, justamente a la parte del estribillo, la que los hizo famosos a ustedes, ¿ok? Déjame decírselo. ¿Qué?
¡Carmen! ¡Esa canción es para ti! ¡Para que sepas que te amo! ¡No puedes ser indiferente a esta música! ¡No te abriré la puerta! ¡Ay, corazoncito! ¡No te abriré la puerta! ¡No, no me dejes! ¡No te abriré la puerta! ¡Tú sabes que te amo! ¡No te abriré la puerta! ¡Ay, Carmen, Carmen, Carmen! ¡Epa! ¡Epa, pero qué! ¡Ay! Voy a molestar por otro sitio, porque si no voy a llamar a la policía. ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Epa! ¡No se vayan! ¡Esos son unos triqui-traqui! ¡Uno! ¡Ay, Dios mío, la pistola! ¡Están tirando la ensalada completa esta gente! Te acuestas con uno y amaneces con otro. No te preocupes, porque a todas nos ha pasado ese hombre maravilloso al que le abrimos toda. Toda nuestra confianza, nuestro corazón. Y resulta que en la mañana el tipo es un extraterrestre, una rata peluda. Hombres, sí, hombres. Este domingo hablaremos de los hombres sin tapujos, sin pelos en la lengua. Tendremos invitados maravillosos, así que no te lo puedes perder. Este domingo, cuéntaselo a Carmen a calzón. Bien, corte, muchachos, por favor, equipo, escuchen esto, ¿verdad? Nos fregamos, este domingo no vamos para el baile. ¿Pero cómo que no vamos para el baile? ¿Qué estás diciendo tú si acabamos de grabar la promoción del domingo? Oh, mira, 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 mira. No, pero ya va, ya va. Si además la promoción quedó buenísima, no seas tan pavoso, chichi. Bueno, de eso no tengo duda. Pero lo que trae la competencia, miren quién se presenta el domingo en el Maratón de la Alegría, ¿eh? ¡Diosa Canales! ¿Cómo que Diosa Canales? O sea, yo soy la productora de este programa y me estoy enterando ahora, Hammer. Sí, bueno, que ya, ya es un hecho, ya es un hecho. Porque ya salió en la prensa de hoy y todo. Caramba, pero tan asustados estábamos con Carmen Garcés. No, bueno, eso son cosas de Ricardo, que yo no sé, yo no me meto en eso. Ay, ¿qué te pasa a ti que tienes esa voz de pollo ronco? Ay, que yo le fui a cantar anoche, él le fue acá a mi tía, le fui a cantar en bingo y ellas son media sordas, entonces tuve que cantarle muy duro y me quedé difónico. Bueno, yo voy a comprar el periódico para Ricardo, para que no se ponga bravo, se pone bravo cuando le llegue el periódico. Dale, déjame, dale, dale. Ya vuelvo. Ajá, déjame. Diosa Canales con Carmen Garcés. O sea, ¿qué se está tramando este tipito, vale? ¿Qué le pasa a Ricardo por la cabeza? Una estrategia, mi amor. Una estrategia. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ajá. A ver, ¿qué tiene esa Diosa Canales que no te tenga yo? Cartel. Entre Diosa Canales y tu cartel, mi amor. Cartel. 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 Mi esposito a ella sí le da cartel. Y a mí me deja como la guayabera, ¿verdad? Puro monte y con gusano. Mira, Dilenis, te he dicho mil veces que no me gusta que uses ese lenguaje tan chabacano, ¿oíste? Y si yo no te he dado la oportunidad y el maratón, ¿es por qué? Bueno, porque yo dejo lo mejor para el final, Dilenis. Lo mejor para el final. Mira, ahora tú que me estoy vistiendo. ¿Te la pasas en eso? Me estoy vistiendo, me estoy bañando, me estoy perfumando, estoy meditando, te la pasas en eso. ¡Ah, caramba, qué rápido llegó! ¡Ay, el tráfico estaba ligerito! No, pase adelante, por favor. Pero interrumpo. No, por favor, adelante. Pero antes de entrar en materia, no sé, ¿no le provoca tomar un cafecito, un juguito, algo? Ay, no, no, es que, bueno... yo preferiría ir al grano, porque hay cosas que aún no tengo claras, ¿eh? Pero no se preocupe. Quédese tranquila que tenemos toda la mañana para planificar cómo vamos a sabotear el programa de la Garcés. Mientras tanto, un desayuno. ¡Adelante! Por favor, siéntese. Sí, aquí hay mucha comida para todo. Vamos, a comer. Ya, Toño, no te lo había dicho, pero este domingo va a estar en el Maratón de la Alegría, ¿tú sabes quién? Diosa Canales, papá, ¿sabes quién es? No, la mamacita esa que se mueve así, que sí. Está, chama, lo que está es candela puro, ¿yo? ¿Nene? No, está buena, tengo cantino que está buena. Pero qué va, bro, esa no te llega por los callos, mi princesita Guayú, jamás y nunca. Además, ¿tú sabes cómo es la cosa? La única que manda en esta casa y en este corazón se llama... Nayarí Rosales. Ah, papá, te quedó buena eso, ¿viste? Eso está como para hacerle un rap y todo. Te quedó chévere, ¿viste? En serio. Bueno, brother. Eso así, my friend. ¿Qué culpa tiene uno, chamín? ¿Me entiendes? O sea, yo también le meto a la cosa, ¿viste? Con el rapeo, no ya crees. Cuando uno tiene una inspiración así con una mujer tan bella, ¿qué te puedo decir? Qué bueno, hermano. Ojalá Nayarí se acomode aquí, ¿viste? De verdad que usted se merece eso. Le está poniendo un mundo. Es más, no te mereces solo que Nayarí te vuelva a recordar, sino que vuelva a...
a recordar cómo te quería. Y así va a ser bien. Así va a ser, brother. Porque yo tengo la fe y tengo la certeza que mi negrita apenas entre por esa puerta y vea esta casota, se le va a prender el bombillo. Bueno, es que se va a acordar hasta la coquillita que yo le hacía para despertarse en la mañana, porque es de floja, créeme. No se quiere levantar. Se va a acordar hasta del amor, pues. Yo estoy seguro que sí, eso va a ser así. ¿Cómo estás, mi amor? Cónchale, qué bueno que llegaste para que me eches una mano. ¿Con qué? Bueno, vale, con la cortinita de la cocina. ¿Tú no recuerdas si la preferida de Nayarí era la azul o la verde? Bueno, es que como viene por ahí, ¿me entiendes? Le estamos poniendo la casa a Pepita, pues. Ay, Toño, ¿y Nayarí no te dijo? ¿David no te dijo? ¿Davis? Sí. ¿Dijo de qué? Es que David se llevó a Nayarí para casa de Gabriel León. Ella está allá. Buenas. Nayarí, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿eh? Siéntete como en tu casa. Adelante, ¿ah? Davis, ¿de verdad no recuerdo nada? No, Angie. Y de verdad te doy las gracias porque sé que agarré lo contigo y decidiste aceptar. De nada, mi amor. ¿Estas son sus cosas? Sí. Permíteme. Fina, por favor, ponga a lavar esto. Gracias. ¿Se quiere sentar? ¿Quiere un jugo, un café? Yo se lo puedo preparar. A lo mejor tienes hambre. Ella ya comió, David. Sí, ella comió, pero... Mamá, ¿tú quieres comer? ¿Quieres algo? Bueno, en realidad lo que quiero saber es quiénes son ustedes. Son mi familia. Es mi casa esta. No, mamá. Esta es la casa de Gabriel. ¿Te acuerdas, Gabriel León? No, tú estás aquí, mi amor, porque te vas a quedar con nosotros unos días. ¡Épale! ¡Qué fino que llegaron! Ay, ya salió la malandra esta. Qué bueno que estás aquí ahora. Ahora sí me siento más segura. Tú te vas a quedar conmigo, ¿verdad? Tú vas a estar aquí conmigo, ¿sí? Claro. ¿Será ella? ¿Quién sabe? Que vaya tan oculta raro. Belén no saldría así. Allá va. Cierto. La seguimos, ¿cómo se llama? Sí. No, Bárbara, es que yo tengo que ir a tribunales hoy a ver qué es lo que pretende hacer Gabriel. Ay, hermanita, me encantaría acompañarte, pero es que hoy tengo mucho trabajo. No, bueno, no te preocupes, yo de todas maneras me siento mejor. Dormí hasta tardísimo. Debe ser que estaba molida. Y yo no veo a Maximiliana por ningún lado, debe ser que ya se fue al canal, así que yo me voy a vestir a ver si voy a tribunales. Mira, hermanita, te dejo porque están tocando el timbre y la muchacha de servicio no la ha visto. No, seguro, te llamo ahora. A ver si comemos juntas. Un besito. Chao, te quiero. Daniela, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que quieres? Yo vine a hablar con Maximiliano. Lo que no esperaba era encontrarte aquí. Y mucho menos en esa facha. Bueno, en fin, eso no es asunto mío. Exactamente, no es asunto tuyo. Te van rápido, ¿no? No es lo que tú piensas, Gabriel. Ah, no. Es que yo soy un imbécil, soy un idiota, ¿no? Aquí la única idiota soy yo por haberme dejado estafar por un tipo como tú. ¿Sí? Sí. ¿Quién estafó a quién? ¿Ah? Mírate, Magdalena, ¿en dónde y con quién estás? Yo no estoy con Maximiliano, estoy en su casa, que es muy diferente. Ah, sí. ¿Y cuál es la diferencia? A ver. Diferencias, aunque tú no las creas. ¿Sabes lo que pienso? Que tú armaste una estrategia para cazar a Maximiliano Reyes. ¡Qué básico eres, Gabriel! ¡Qué... ¡Ay, qué básico! ¿Cómo pude estar enamorada de ti? Tú lo único que te mereces es que yo te odie. ¿Y tú? ¿Qué mereces tú? Que me quite mi hijo, por ejemplo.
¿Qué es lo que quieres? ¿Ah? ¿Alejarlo de mí para siempre? ¡Gabriel, sendo tipo, Nayarí! Recibiste aquí en su casa. ¡Ay, mira! Mira, tú viste estos colchones, qué fino. Y todos aquí en esta casa son así, mira, nuevecitos, duritos. ¡Ay, qué fino! ¿Qué te pasa, chama? ¿No te gusta? No sé, Zuleika, todo esto... ¿Todo esto qué? Ay, me parece muy raro. Esa gente, esas mujeres. Bueno, pero es que ellas son familia de David. Y David... Sí, mi hijo. Eso ya lo estoy comprendiendo. Ya lo voy aceptando por esa forma tan bonita como él me habla. Y le voy tomando como más confianza. Ay, es que ese chihuahua es más dulce. Bueno, porque tú lo criaste. Bueno, y a ti también. Te voy tomando más confianza y no sé por qué, pero a los demás... Bueno, pero poco a poco, Nayarí. Eso es mientras tú vas viendo todo y eso, y estás acordando. Ay, Zuleika, pero es que no sé. Mira, mientras más yo conozco y mientras más veo... Es que no entiendo, yo no puedo ser de acá, mira. Es como que me hubiesen sacado de un hospital y me hubiesen metido en otro más lujoso y con piscina, ¿será? Yo trato, Zuleika, de no desesperarme, de tener paciencia, pero no puedo. Ay, chama, te desesperas, ¿verdad? Pero tranquila, Nayarí, que es normal, pana. Porque tú tienes razón, tú no tienes nada... O sea, tú eras otra cosa, tú no tienes nada que ver con nada de esto. Igual que yo, igual que David. O sea, somos de un barrio que nada que ver con esto. Pero, mira, vamos a hacer una cosa, no te desesperes. Mira, tú dices que tú confías en David y en mí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces por ahora, agárrate de ahí y tú vas viendo. Tú vas viendo que David y yo siempre vamos a estar ahí para ayudarte. Confía, Naya. Okay. Ay, pero ¿por qué tuvo que subir ella con tu mamá? Yo perfectamente pude haberla acompañado. Le ayudaba a arreglar sus cosas y todo esto. Pero no, claro, tuvo que aparecer ella, Zuleika. Marcela, ya. Mi amor, no le importancia a eso. Ya tendrás tiempo para hablar con mi mamá, echarse los cuentos, conocerse, todo lo que tú quieras. Señor Davis, pero es que yo quería recibir a tu mamá. Pero no. Tuvo que llegar la malandra, la tierrúa. No, yo te agradezco de pana que no le insultes. Una cosa perfectamente es que yo no quiera estar con ella, que yo haya terminado con ella, sí. Pero esto es muy distinto que voy a permitir que alguien la ofenda o que alguien le hable mal. Bueno. Ay, bueno, perdóname, mi amor, pero es que entiéndeme, yo te adoro. Yo te adoro y me dio mucha rabia. Y yo sé que ella se apareció aquí a propósito. Porque, ok, ella sabe que tu mamá no la recuerda. Pero seguramente algo le sonará del barrio. Pero es que eso está bien, Marcela. Cualquier cosa que sea positiva para mi mamá, que la ayude a recordar cosas, es bien recibido, ¿entiendes? ¡Ah! ¡Claro! Y volver a ganarse la suegrita, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suegrita, Marcela, por favor? Y con Zuleika. Si con la última persona que mi mamá quería que yo estuviese era con ella. Ya. Vamos a poner esa cara de perro arrepentido. Ya. Bueno, pero... Bueno, mi amor, es que a lo mejor ella se aprovecha de la situación en la que está tu mamá y le cambia la historia o le empieza a meter cuentos que no son. ¿Qué historia la va a cambiar, Marcela? ¿Eh? ¿Quién fue que le hizo la cruz a ella? ¿Quién? Bueno, pero... Y nunca me vas a echar ese cuento. Pero ella sabe que tú eres mi novio nada más. Sí, esa que yo soy tu novio nada más. Mira, Debbie, yo lo único que te digo es que no me voy a dejar. O sea, y espero que ella lo tenga bien claro. Porque si no, yo hago que se regrese directico al barrio donde vino, ¿ok? ¿Quién está contigo? ¿Quién es que está contigo? Yo, ¿verdad? Cambiado el de... No, pana, ¿ah? ¿Cómo es posible que se llame Negrita para esa casa, vale? Y sin consultármelo. Bueno, para mí es que a lo mejor tenía mucho lío y, bueno, lo resolvió así, pues. No, 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 brother. No, algo tan importante como esto. Algo tan importante como esto. Yo no se lo perdono, 6-9. No se lo perdono. Ay, bueno, ya va, Toño. Tampoco la cosa es así porque David no tiene que consultarte nada. Él sabía muy bien que desde hace rato tú y Nayarí no estaban viviendo juntos. Además, ¿tú no te fuiste con Dilene? Así es la cosa. O sea, ¿con quién estás tú, chica? ¿Ah? ¿Con los indios o con los vaqueros? Bueno, es verdad, ¿me entiendes? Pero que una tonterita y de unos días puede más que un bojote de años juntos, ¿no? Eso puede más que un bojote de años llevando al chamo para el colegio, llevando al chamo para el parque, para el módulo cuando tenía fiebre. Es que a David se le olvidó eso.
Es que para mí que todo esto lo están resolviendo así como de golpe, ¿me entiendes? Sí, vale. Y además él lo que quería era que Nayarí estuviera cómoda, que estuviera pendiente nada más que de ella, pues. Que tuviera servicio, que el médico... ¿Que tuviera servicio dónde, Lilibé? ¿Dónde? O sea, el médico dijo clarito que el problema de Nayarí no era orgánico, que orgánicamente ya está bien. Que su problema era de esto, de la memoria. Entonces, ¿cómo se la va a llevar para allá? ¿Ah? ¿Es que acaso la negrita se va a curar allá en esa casota donde nadie Carrizo la conoce? Ella se va a curar aquí, chico, con nosotros, ¿me entiendes? En el barrio, en las escaleras, aquí, con el bochinche, toda esta gente, pues, con los vecinos. No. Claro que es verdad, claro que tengo razón, es así. Y bueno, es verdad, a lo mejor yo tengo rato que no soy el marido de la negrita, pero óchale, mínimo yo tengo derecho a que se escuche lo que yo pienso, lo que yo opino, o sea, que se tome en cuenta, ¿no? O sea, por Dios, si alguien ha querido a esa negrita, ese he sido yo, y eso lo sabes tú y lo sabes tú. Es más, ustedes saben cómo es la cosa. Yo ahora mismo me arranco para allá para que me escuche esa gente. Va a cruzar en la esquina, no la pierdas. Vamos. Caramba, comisario, no sé. ¿Será ella la sospechosa? Porque yo la veo como muy distinta, muy diferente, pues. Bueno, con ese trapero que carga encima, no me extraña, pues. Pero tiene que serlo. Si no, ¿por qué va a salir así, toda tapada y con sigilo? Comisario, se está parando ahí. Bueno, este es el edificio donde vive Valentina. Cierto, ¿y qué hacemos? Habla Meléndez. Tenemos un Delta 7. Delta 7. Por favor, mandar 2 unidades a la urbanización El Castillo, edificio Rodimar. Rodrigo, mi amor, ¿qué tienes? Estoy bravo. ¿Por lo de tu mami? ¿Por lo de anoche? Ay, mi amor, ya nosotros te explicamos, Rodrigo, que tu mamá iba a estar ahí esperándote a ti y a tu papá, pero los embarcó otra vez. Pero mi mamá no es una mentirosa. Mira, Rodrigo, yo sé que esto para ti no es fácil y tú tienes que tratar de entender, mi amor. La verdad es que tu mamá no te quiere. Yo no creo eso, yo creo que ella se perdió. Mi amor, ¿por qué mejor tú no vas a jugar con tus amiguitos, ¿sí? Anda, mi vida. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Sabes? ¿Quién te lo dijo? Eso no es lo importante. Lo importante es que es verdad. O sea, tú de verdad vas a pelear la custodia de Rodrigo. ¿Ah? Sí, es la verdad. ¿Por qué? Gabriel, yo soy capaz de aguantar cualquier cosa. Yo soy capaz de aguantar tus abusos. Soy capaz de que vivas solamente para lastimarme. Pero que use a Rodrigo como instrumento de tu venganza. Es que me parece demasiado. No, un momento. Yo no soy capaz de hacer algo así. No, no eres capaz de hacer algo así. No. Pero lo estás haciendo. No, Magdalena, no lo estoy haciendo. Él es mi hijo también. Ah, sí, es tu hijo. Sí. Ah, es tu hijo. Después de que me restregaste 1000 veces que Agustín era su papá, me vas a decir ahora que es tu hijo. Magdalena, ¿qué pasa? Gabriel. El señor aquí te estaba buscando. Permiso. ¿Pasa algo, Gabriel? ¿Cómo estás, muchacho? No has esperado tan pronto. Qué raro, chico. Porque si tu calendario sirve, deberías saber que el plazo para pagar el préstamo que te hicieron terminó ayer. Queremos que regrese, Gabriel. Vamos a ver qué pasa el domingo. Si a Ricardo le va mal, queremos que seas nuevamente el animador del maratón. ¡Valentina! ¡Es la policía! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Abre o derribamos la puerta! ¡La inigualable! ¡Ta-ta-ta-ta! ¡Diosa Canales! Venga, por aquí.
¿por qué carrizo te trajiste a la negrita para esta casa? No, explícame cuándo, explícame qué. No, ya no me expliques nada, ya pasó el tiempo, pasó tu tiempo. O sea, yo ahora no quiero que tú me expliques. Es más, yo no vine aquí para que tú me expliques nada, chico. Yo vine aquí para buscar a la negrita y para llevármela para el barrio de vuelta, ¿me entiendes? Así que me haces el favor, me busca a la negra porque esta que está aquí se la lleva ya. Tu hijo se fugó esta mañana del colegio. ¿Qué?